Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las entrañas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantar es el más lindo. Yo puedo hacer jardín de los desiertos y puedo revivir algo ya muerto. Con solo entonar una canción, yo canto siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño donde todo es escenario y fantasía. El cantor es un hombre más que anda transitando las calles y los días, sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian y puedo abrir las flores en otoño. Con solo entonar una canción, yo canto siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Mercedes Sosa, buenas tardes. Buenas tardes. A todos los que formamos el equipo de 3, Programa 3, nos es muy agradable colaborar contigo de nuevo, esta vez en la confección del recital que ofreces a los seguidores de nuestro programa. Muchísimas gracias, les agradezco mucho las palabras de ustedes. ¿La canción con la que has abierto el recital define para ti el oficio de cantor? Sí, también creo que la definición más completa del cantor de oficio o del oficio del cantor pertenece al Martín Fierro. Y él dice: yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Me está en el campo.
trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Yo acabo de cantarles una recopilación de Atahualpa Yupanqui, de una canción antillana. Es una canción de amor a los niños y se llama Duerme Negrito. El homenaje de Ariel Ramírez y del poeta Félix Luna a una mujer, a una poeta muy amada en mi país, aunque ella nació en Suiza, precisamente en Lugano, se crió en la Argentina y su producción más importante indudablemente la hizo en mi país. Ella con Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral eran las tres poetas más importantes y las más conocidas posiblemente que dio América Latina en ese tiempo. El poema, la samba que yo les voy a cantar, se llama Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Los habitantes del agua
déjame que duerma, nodriza, en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormido, Alfonsina. Mercedes, hay dos fechas que significan nacimiento para ti. En 1935 abres los ojos a este mundo, lloras por primera vez. Pero, ¿qué pasa en 1957? En el año 57, yo pienso que empecé a comprender lo que significa la canción popular. Doloroso es el camino realmente de los artistas cuando comprenden que han tomado el camino más difícil que puede existir. El camino, el del ser un cantor popular, el de llevar hacia el pueblo lo mejor que puede dar un artista, su honradez. En el año 57 conocí al padre de mi hijo. Con él formamos el movimiento del Nuevo Cancionero. Y son estas canciones, aunque no sean de los mismos compositores con los cuales formamos este movimiento en el año 62 en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Pero nosotros somos los que iniciamos sabiendo perfectamente bien lo que queríamos cantar, para dónde nos dirigíamos, tanto en la parte literaria como en la parte musical. ¿Qué sangre corre por tus venas y en qué forma influye en tu canción? Por mis venas, como en la mayoría de los habitantes de Argentina, corre la sangre, sobre todo en la parte del norte, corre la sangre indígena por parte de mis padres, porque mis abuelos eran de Matará, la provincia de Santiago del Estero, una provincia cercana al Chaco, y ellos eran quechuistas, pero luego el apellido Sosa, indudablemente, es un apellido español. Por parte de mi madre, indudablemente también una mezcla mestiza, y con mi abuelo francés. Mi madre es completamente distinta a todos nosotros, es rubia de ojos verdes y le puedo asegurar que no somos adoptados. Así que toda esta sangre que corre por esta América nuestra, indudablemente hay una parte en América todavía sin explorar. Hay una parte donde están los indios, los pucará que están en Ecuador, la gente que está en Perú, la gente que está en Bolivia. Para ellos, Daniel Biglietti compuso su canción Para mi América. Mojará el sudor santo en la lucha.
piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrará toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul, pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandan, la guitarra americana. Quiero presentarles a ustedes, a quien me acompaña en todos estos recorridos que hacemos últimamente por el mundo. Él es un gran guitarrista y ustedes ya lo conocen. Se llama Santiago Pepete Vértiz, que es este señor que está a la par mía. Se equivocó la paloma, una canción de Carlos Guastavino, un compositor de Argentina, y el poema es de Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche en la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Mercedes, ¿qué pasa en el mundo para que se equivoque una paloma? Indudablemente, así como se equivocan los hombres, que son a veces quienes dirigen a las palomas. La paloma siempre ha sido el símbolo de la paz. Por distintas razones, yo he tenido que andar en todas partes del mundo en los cuales la paloma sigue significando ese símbolo de la paz. He andado en Hiroshima, he andado en Alemania, andando en todas partes del mundo. Indudablemente es muy doloroso cuando se equivocan las palomas, porque se equivocan los hombres, en definitiva. ¿Qué intentáis ofrecer al mundo, Mercedes, los poetas y cantores latinoamericanos? ¿Por qué traspasar las fronteras de Latinoamérica? Ya pienso a esta altura de mi vida, y de andar tanto y de conocer ya América Latina, porque
Conocer la Argentina no es conocer América Latina. Realmente se conoce un país que es muy especial. Luego he tenido la oportunidad de estar en Ecuador, estar con los indígenas de Ecuador, estar con los indígenas de Venezuela, estar en la parte de en Bolivia, estuve los primeros días de este año en Bolivia, y les puedo asegurar que es un continente difícil de cantar. No hay poeta, no hay escritor que pueda reflejar realmente, sin caer en el panfleto, lo que significa nuestro continente. La canción es una manera de presentar parte de, de los problemas y parte de las alegrías también, porque nuestro continente es un continente que también sabe reír, también sabe bailar, también sabe danzar. ¿Nosotros por qué traspasamos las fronteras? Bueno, algunos porque ya no pueden cantar en sus países, otros porque no le permiten entrar, otros porque están amenazados y algunos tienen que andar de un lado para otro del mundo. El año pasado yo estuve cantando, por ejemplo, en Japón, un país donde realmente es muy difícil la comunicación debido indudablemente al problema del idioma. Ya cuando salimos indudablemente de estos países en donde se habla español, es difícil la comunicación, pero la solidaridad con lo que significa América Latina existe en todas partes del mundo en este momento, porque nuestro continente es un continente de esperanza. Y yo les voy a cantar esta canción que se llama Cuando tenga la tierra, de Daniel Toro y de Petruccelli. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que en la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que en la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vecino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré. Campesino.
pondré en la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres.